Hola, hola, te saludo con todo mi cariño y mi aprecio donde quiera que te encuentres, iniciando por el placer de vivir, tu servidor y amigo César Lozano, agradeciéndote que me permitas acompañarte durante los próximos minutos porque la vamos a pasar a todo dar. Y te prometo que este programa te va a servir mucho y más porque la tecnología cada día avanza a pasos agigantados. ¿Tú tienes WhatsApp? ¿No tienes? Bueno, no voy a juzgar porque hay gente que ni Facebook tiene y es muy feliz. Hay gente que dice, a mí no me gusta nada de la computadora porque esas cosas son nada más distractores que me impiden ser feliz. Oye, muy respetable. Y uno no tiene por qué andarse metiendo en la vida de los demás, andando juzgando el por qué o el por qué hace o no hace determinada acción. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar de esta herramienta nueva que ha estado revolucionando al mundo. Porque hay mucha gente que todo el santo día está metido en el WhatsApp. Y está platicando con gente por WhatsApp y el colmo es que hasta dentro de la misma casa se manden mensajes de WhatsApp. Yo pesqué la vez pasada a mi hija mandándole un mensaje de WhatsApp a mi hijo en plena comida familiar, que lo tengo prohibido que estén con el celular en la mano, diciéndole, ya viste, no sé qué, se estaban riendo de algo de nosotros, de mi esposa y de mí. Son cositas que probablemente no le tomamos la importancia de vida, pero que si no lo frenamos a tiempo, olvídate, se va en contra tuya. Así como vamos a hablar del WhatsApp, antes de empezar con este importante tema, errores garrafales que se cometen a través de los mensajitos de texto o de WhatsApp, que te vas a quedar sorprendido. También te voy a decir cómo poder saber si le interesas o no le interesas a una persona solamente por el tipo de mensaje que le estás mandando o que estás recibiendo en tu WhatsApp. Interesante, ¿no? Por favor, quédate con nosotros, ni se te vaya a ocurrir separarte del radio, porque te aseguro que te va a encantar el programa del día de hoy, porque viene Bárbara de la Rosa, que es una life coach que tiene amplia experiencia en cuestiones de amor y desamor, y te va a decir, niñas hermosas, cómo saber si le interesas o no le interesas porque tardó mucho en contestar, cómo hacerle para que tu hombre te conteste, pero rapidito, quickly, mira, en 2-3 patadas, de qué manera poder lograr llamar su atención. Pero Joel, tú tenías una nota impresionante. Me llama la atención lo que me topo en Facebook y en las redes sociales. Doctor, cada vez la gente, bueno, sube lo que sea en redes sociales para llamar la atención. Las clásicas selfies que nos hemos topado. Que nosotros, doctor, bueno, hay una selfie en México muy conocida que dio la vuelta al mundo, de un estudiante de medicina que se tomó una foto con una persona muriendo atrás y dijo, aquí con la moribunda. Bueno, es algo muy similar lo que pasó en redes sociales. ¿Hubo cosas peores que esa? Pues tomarte una foto con tu esposo junto a tus hijos. O sea, el esposo ya murió, pero pongo a mis hijos en el ataúd. Con mi esposo. ¿Y selfie? Y la selfie. O sea, el muerto atrás, los hijos adelante, la viuda. También adelante. ¿Y qué publicó? ¿Pero sabe qué publicó? La heroína mata. Ah, el marido murió por sobredosis de drogas. La adicción mata, puso la esposa. Bueno, es buen mensaje. Es muy buen mensaje. De hecho, lo que cabe recalcar, esta chica dice, la dura realidad es que... ¿Estaba joven? Sí, 26 años. Son jóvenes. Y los niños chiquitos, obviamente. Chiquitos también. Dice, la dura realidad es que la heroína mata. Tú puedes pensar que nunca te va a pasar, pero supongo que esto pensó Mike. Aquella foto corresponde a este marido. En paz descanses, Mike. Pero tristemente, bueno, esa selfie con mensaje. Con mensaje. Oye, pero la que tomó la foto con la moribunda. También. Así. ¿Qué sería? Aquí en guardia con la moribunda. Selfie. Selfie y sonriéndola. Y sonriendo. Mensa esta. No, aquí la foto están obviamente serios, pero dándoles un mensaje a las personas de Facebook. Y ha sido... Oye, ¿tú usas el WhatsApp? Uso el WhatsApp, por supuesto. No sabe. Por supuesto. Pero además, claro, a tu favor, ¿verdad? Sí, 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 digo, hay grupos o hay chats que los tengo en silencios porque yo sé que en su momento los voy a atender. Ah, sí, esa es una excelente recomendación, pero ese que te esté vibrando porque están platicando toda tu familia y tú eres miembro de ese chat y está vibre y vibre o timbre y timbre. Oye, por favor, qué distractor tan grande. ¿Sí? Bueno, eso vamos a hablar ahorita, y cómo poder cautivar y conmover más con un mensaje de WhatsApp y quieras llamar la atención de la persona amada. Por favor, quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir. Antes de decirte cómo poder llamar la atención de la persona en cuestión a través de un mensaje de WhatsApp, para todas esas niñas, sobre todo, que se quejan amargamente que mandaron el WhatsApp, que ya vieron la doble palomita azul y que no te ha contestado y te sientes de poca cosa, como que no le interesas, bueno,
Primero, no sé qué va a decir Barba de la Rosa ahorita, pero les quiero agregar algo y les quiero decir, no pensamos igual, niñas preciosas. Por favor, el hecho de que no contestemos los hombres un WhatsApp de manera inmediata no significa nunca que no nos importas. Bueno, no sé qué vayas a hablar, Bárbara, que ya llegó a cabina, pero está moviendo la cabeza en señal de afirmación. Pero antes de eso, déjame decirte errores garrafales para quienes utilizamos el WhatsApp. El primero de ellos, que los que utilizamos lentes no vemos a quién le mandamos el mensaje. Híjole, yo ya la regué una vez. A mí ya me pasó, ¿eh? De veras, se siente horrible mandar un mensaje a una persona que es un cliente tuyo, que te diste el WhatsApp y que le dijiste, ya voy para allá. Espérame, yo le decía a mi esposa, ya voy para allá, voy saliendo del aeropuerto, ya aterricé, voy para allá. Ojalá y cenemos algo rico. Y la persona en cuestión, espérame, ¿y este qué onda? Ay, gracias, no sabía que estabas aquí en Culiacán. Y yo ni sabía, ¿cómo que quién? Ya me puse los lentes. ¿A quién se lo mandé? Bueno, qué bruto. Ah, qué menso. No, nunca hay que decir eso, pero sí me lo dije. Ah, qué menso. Y todo por confiar en que estaba mandando el mensaje a la persona correcta. Bueno, pero hay personas que me han confiado calamidades peores, que han mandado un WhatsApp a la esposa, al esposo, e iba destinado a otra persona. ¿Ya me entendiste? Eso sí son palabras mayores. A ver cómo lo puedes corregir. Jamás, jamás uses la palabra voy a guapsear. Se oye muy naco eso. Así o más chencha. Vamos a guapsapear. Hazme el, como dice el autor Armando Fuentes Aguirre, escritor que admiro tanto, alias Catón, hazme el refabrón favor. ¿Cómo es posible? Jamás abras o toques el WhatsApp si estás con ciertos alcoholes encima. ¿Te encanta el chupe? ¿Te encanta la tomadera? Por favor, mi reina, deja ahí. Y mucho menos el Facebook. Y mucho menos andes tomando fotografías cuando no estás en estado conveniente, porque está comprobado que el 80% de la gente se arrepiente de lo que escribió o de lo que fotografió o de lo que envió en estado etílico. No lo hagas. También abusados con la ortografía. Mira, llega un momento en que uno puede evaluar la calidad. No voy a hacer calidad de persona, por supuesto que no, se oye muy feo. Vamos a decir la calidad de educación que tiene la persona. El nivel educativo solamente por los horrores de ortografía que continuamente ponen el WhatsApp. A ver sin H. Deja tú eso. Acentos. Pones V cuando es B. Son situaciones que demuestras, gritas al mundo entero lo chencho y lo chencha que eres. Ya lo traes ahí. Si eres papá o mamá y tienes a tus hijos en el WhatsApp, oye, qué maravilla que lo uses a tu favor. Pero señora, no se enoje porque el hijo no le contestó con la rapidez que usted quiere. Seamos sensibles y seamos conscientes de que ellos tienen otras prioridades. Por no decir otra cosa, señora. No nos hagamos las víctimas ni agarremos el rebozo o el trapito y a morderlo de la tristeza porque no le importa a mi hijo, porque ya me di cuenta que está la doble palomita azul y que él sigue en línea y está platicando con alguien y al último que le contesta fue a su papá. No voy a negar que en alguna ocasión sí me entró ahí el sentimentalismo con mi hijita, que ya le había mandado yo, preciosa, te amo, te estoy extrañando mucho, y la veía en línea, y vi que ya tenía la doble palomita y pasó una hora y no me contestaba y seguía en línea. Pues obvio estaba hablando con alguien que en ese momento le llama más la atención que su papá, y no por eso significa que no me quiere mi hijita. ¿Me estás oyendo, preciosa? Ya ves que no tengo ningún tipo de resentimiento, pero ahí me tienes hablando de eso. Sí, me caló, preciosa. Pronto, continuemos. Los grupos. Joel dijo hace un momento algo, me comentaba hace un momento, antes de empezar este bloque, me decía que hay personas que sí se han formado muchos grupos por WhatsApp. Sí, claro. ¿Tú tienes cuántos grupos? Como unos 10 grupos. Oye, qué el de la escuela, el de la universidad, el del trabajo. Bueno, yo nada más tengo 3 grupos, que es un grupo de amigas y amigos que son de República Dominicana, conferencistas, el grupo de mis hermanas y el grupo de mi familia. Ah, el de la familia también. Sí, fíjese, al final, el de la familia también lo tengo. No, por orden es el tercero, ¿eh? Nada más que lo no, dije. Yo. Tú yo, también lo tienes. También el de la familia. Bueno, sí, qué feo soy yo, Joel, muy mal. No, sí, sí lo tengo.
Yo nada más tengo esos tres, no tengo más. Y de repente me incluyen en grupos que yo no pedí. Ah, que te agregan. Oye, ¿qué hay que hacer ahí? Oye, para yo. Que no hacen pedí. Una posada o que hacen alguna fiesta y te agregan. ¿Qué permiso diste de que dieran tu celular a gente desconocida? No, y ahí se lo van copiando el celular. Claro. Un día me agregaron un grupo que se llamaba Feliz Cumpleaños, Nené. ¿Quién es Nené para empezar? Era una persona que cumplía años, que es conocido de un conocido mío que estaba ahí en el como contacto mío. Ay, espérame, y en un ratito dejó, había como 40, 50 desconocidos que tenían mi celular. Sí. Oye, ¿qué es esto? A mí se me hace una falta de respeto. Exacto, pide permiso. Sí. ¿Y tú los tienes con sonido todos tus grupos? No, los tengo en silencio. Es mejor, ¿no? Es mejor. No, porque si no, no chambeas, güey. Si me quieren hablar, que me hablen en privado o que me hagan una llamada si urge. Ah, pues claro. Oye, pero ya casi no se acostumbra. A ver, seamos sinceros. Cada vez se acostumbra menos la llamada telefónica. La llamada telefónica. Pero ahora está la llamada telefónica por WhatsApp, que es... Eso me hizo ruido con lo de su hija, que a lo mejor pudo haber estado hablando por teléfono. Ah. Y aparece que estás en línea. Ella acostumbra a hablar con un pretenso por teléfono. Sí, y más barato. Y no te cuesta. No, no te cuesta. Mijita, ya no estoy sentido. Y aparece en línea. Y tú escuchas el ting, una campanita ting. Estás llegando mensajes, pero tú estás hablando por teléfono y aparece WhatsApp en línea. Oye, no sabía eso. Sí. A ver, otro error garrafal en WhatsApp. Tenga mucho cuidado de cuando andas con ciertos alcoholes encima. Ten mucho cuidado de a quién le mandas. Si ya te pasó de madre. Compartir fotografías. Cuando compartes un contacto también. A ver, compartir fotografías. Cuando compartes una fotografía que tú quieres reenviarla de un grupo o de alguna conversación, ajá, que tú tengas, te vas a donde dice reenviar y te aparece una lista de amigos. De, sí, repente el dedo se te puede ir mal y ya se la enviaste a tu jefe. Oye, ¿y tú sabías que todas las fotografías que mandas por WhatsApp se van a un ciberespacio? Sí, ¿verdad? Se quedan guardadas en la nube. ¿Y alguien las puede bajar? Por supuesto. Y eso ya le ha pasado a muchas personalidades. A famosos, sí. A muchas personalidades, sí, o gente conocida o gente del medio artístico, sí, les ha pasado que ¿quién publicó esto? ¿Se fue a una nube? Se fue. Se filtran. Mejor tenga aguas, mucho cuidado con lo que sube. Oye, gracias, Joel. Vamos a una breve pausa y después de esta pausa platicamos con un experto en relación con este tema de cómo poder llamar la atención de la persona en cuestión a través de un mensaje de WhatsApp para que te conteste. Mira, quickly, rapidito. ¿Quieres saber cómo? Te lo dice Bárbara de la Rosa después de esta pausa. Ahorita volvemos. Independientemente de todos los grandes beneficios que tiene este nuevo sistema, nuevo, relativamente nuevo, porque no tiene más de 4 años el WhatsApp. Bueno, relativamente nuevo, quiero que sepas que también trae un área de oportunidad muy grande. La gente se ha hecho floja hasta para escribir. El hola lo ponen sin H. Yo sí lo he recibido, es más, que digo, qué naquencia. Ni lo contesto. El qué tal es una Q, una T y un AL. O sea, qué. Ya olvídate de la U y la E de qué. No. Los emoticones también, pues, nos han ayudado muchísimo. Son los monitos, los dibujitos, las caritas y demás que nos pueden ayudar a expresar lo que estamos sintiendo. Muy saludable que exista en WhatsApp eso. Pero ya usamos emoticones para todo. Hasta para los correos electrónicos. ¿A ti te ha metido en problemas el WhatsApp? Te saludo con gusto. ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Amiga, ¿cómo te llamas? Leticia, mucho gusto. Oye, ¿qué piensas del WhatsApp? ¿Tú eres de las personas que lo utilizan mucho y te ha metido en problemas en alguna ocasión? Sí, soy muy adicta, la verdad. ¿Adicta? Sí. ¿La palabra es adicta, Leti? Sí. A ver, ¿por qué adicta? ¿A qué le llamas adicción? Mira, la verdad es que casi ya no escribo y me la paso poniendo monitos. En vez de poner amor, pongo un corazón. Y cuando estoy triste, pongo una cara triste o pongo un monito llorando y así. Pero ya no expresas con palabras todo lo que anteriormente expresabas cuando se trataba de un mensaje de texto. Exactamente. Bueno, ¿y eso crees que a qué se debe? ¿Crees que es bueno o es malo? ¿Tú cómo lo interpretas de ti? Mira, aparte, bueno, es malo porque no sabes... O sea, ¿a qué te estás refiriendo? Pero a la vez también es práctico porque pues vas manejando y entonces no tienes tiempo de escribir las palabras y pues ya nada más pones caritas. Bueno, lo ideal es que no pongas nada cuando estás manejando, ni voltees, mi querida Leti, por favor. Tú no sabes un video que vi hace unos días que me lo mandó mi querida productora Carla Estrada, porque le dije, voy saliendo de mi casa, y inmediatamente empezó la regañiza. Espérame, yo ni voy manejando, ya después de que me manda un video y me dice, por favor, no estés mensajeando. Yo ni iba manejando, iba Mario manejando, y yo, oye, espérame, ya que vi el video dramático, por cierto, una chica en los Estados Unidos que
se la pasa dando conferencias con su rostro desfigurado y dice que por voltear a ver el WhatsApp, en un momentito le cambió totalmente su vida. ¿Sí has visto ese video, Leti? Sí, está muy triste, pero pues es que las mujeres, acuérdate que podemos hacer varias cosas a la vez. Amiga, por favor, no. Pero me refiero a, de por sí, oye, en esto sí no lo voy a avalar, no lo voy a apoyar. Amiga, de veras, tú vas escribiendo mensajes cuando vas manejando, la verdad. La verdad, sí. Leti, por favor, prométemelo, Leti, que ya no lo vas a hacer. Bueno, está bien. Nada más y después me voy a tomar una foto contigo. Ah, no, eso es prometido. Hasta te regalo un libro, es más, ¿aceptas? De hecho, tengo tus discos. ¿De veras? Sí, todo, bueno. Y voy a llevar a que me los firmes. Ah, bueno, ya sabes dónde está la estación de radio y con mucho gusto te recibo. Sí, oye, amiga, gracias. A ver, dime, ¿te has metido en problemas en el WhatsApp por alguna situación? Sí, de repente por estar chateando con una persona, de repente me confundo y le pongo otra conversación a otra y es cuando después me pueden cachar. A ver, ¿cachar por qué? A ver, dime. No, me refiero que a lo mejor me gusta un chavo y pues estoy hablando con otro y confundo lo que le estoy diciendo. ¿Y te ha pasado eso? Sí, por eso de preferencia a todos les digo bebé. Ay, espérame, se me salió el té, espérate. Te juro que le di un trago al té. Nunca me ha pasado esto. Pásame una serie. ¿Cómo estuvo eso? Sí, o sea, de que pues ya nada más a todos les dices bebé. Claro, para dejarme. Oye, ¿estás consciente, Leti, que te pueden estar escuchando tus bebés? Sí, pero hay muchos Letis en el mundo, si es que estoy de acuerdo contigo. Oye, amiga, gracias por llamar al programa. Hacía mucho que no se me salía el té de la boca. A todos les dices bebé y así no hay bronca. Si me equivoqué, pues se le llegó al otro bebé. Exactamente. ¿Y a las amigas también le dices bebé o no? Sí, a las niñas también. Oye, eres muy original, ¿eh? Te saludo con gusto, Leti. Igualmente, muchas gracias. Me caíste a todo dar, Leti, gracias. Mucho éxito, qué buen rey tú tienes, ¿eh? Oye, pues ya contigo fue más, te lo aseguro, amiga, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. A todos les digo bebé y me quito de broncas. Sí, mi rey, sí, mi reina, sí, preciosa, sí, ya no batallas, te quitas de broncas. Oye, gracias por comunicarte, Leti, gracias a ti por ponerte en contacto. A mí me metió en un problema bien grave, voy a leer aquí en Facebook, me metió en un problema bien grave el WhatsApp porque también he mandado mensajes a personas que no es lo correcta. Y aquí viene el de un amigo, bueno, una persona que me está diciendo que tiene un mejor amigo a quien con el que estaba confiándole algo muy, pero muy, y marca la palabra muy, muy privado, y que el mensaje se fue hacia otra persona que es la voz del pueblo, o sea, muy comunicativa, y que lo metió en un grave problema el estarle comentando algo relacionado, que algo tan privado. Yo creo que mejor checa siempre antes de ponerle el enviar. Siempre, siempre verifica nuevamente con quién estás platicando. Y eso de estar platicando con varias personas a la vez, oye, mi respeto, yo no sé cómo le hace la gente, ¿eh? Yo no puedo. No sé, por si sí, las mujeres probablemente tengan esa gran capacidad de estar cambiando de conversación de una a otra, pero sí, yo me desconcentro. Se me olvida que está hablando con cada persona y tampoco crees que soy tan adicto yo al WhatsApp. Mensajes cortos, pequeños, claros, precisos y concisos, pero ya largas conversaciones. Si quieres, márcame. Platicamos para que no haya malos entendidos. Voy a una breve pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir. Me encanta que estés en contacto con un servidor en el Facebook, César Lozano, cuenta verificada. El Twitter, @drcesarlozano. O también pongo a tu disposición el Instagram, es Dr. César Lozano. Saludos Querétaro, que me escuchen en Exa 95.5. Y también a mis amigos que me están escuchando en Guerrero, específicamente en Taxco. Y en Jalisco, en Autlán y Puerto Escondido. Les saludo con todo mi aprecio a través de La Mejor FM. Ahí estamos en sintonía. Ahorita volvemos. Yo estaba recordando antes del inicio de la transmisión de este programa cómo anteriormente nos comunicábamos, primero por carta. A mí me tocó lo de carta, telégrafo, nos daban clase del telégrafo, nos daban clase en la primaria de cómo enviar, y nada más nos pedían que enviáramos un telegrama a los compañeros para ver cuántas palabras, cuánto costaba. Después, el beeper, ¿te acuerdas de ese aparatito donde se oía ti, 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 ti? Hay jóvenes que no me... ¿Qué está hablando? Bueno, los que somos de cierta edad,
interesante. Favor de comunicarse, doctor César Lozano, al teléfono tal, 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 tal. Urgente. Así. Era un radio. Era un radio. Después otro sistema de comunicación que empezó, que fue el fax, donde mandábamos la hoja completa y era para mí algo asombroso. No puede ser. Después empieza el internet con toda su fuerza. Empieza el Messenger, ¿te acuerdas? El Messenger fue algo maravilloso. Era donde podíamos estar conectados y podíamos ver quién estaba conectado. Después dijeron, el Messenger va a terminar y todos protestamos. Dijimos, no, que no acabe. Y entró el WhatsApp, que ahora ha revolucionado. En un momento podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo, podemos mandar fotografías, todo, hablar por teléfono sin costo alguno gracias al WhatsApp. Y aquel que no tenga WhatsApp, pues está muy atrasado. Bárbara de la Rosa, te agradezco que estés el día de hoy en El Placer de Vivir, porque el tema del día de hoy, el que vas a tratar, se me hizo sumamente interesante. ¿Le intereso o no le intereso por WhatsApp? Bárbara, bienvenida. ¿Eres gracias, coach? Gracias, gracias. Es una coach de primer nivel, coach, life coach, y te agradezco que estés nuevamente en el programa. Una pregunta para tu público, Sar. Chicas, ¿le han enviado a su hombre un mensajito de buenos días, carita feliz, enviar? Y seguramente no se los contestó. ¿Por qué, muchachos? A ver, güera, yo cuando no te contesto es porque o estoy dando plática o estoy haciendo un programa de radio. Es que a veces uno anda ocupado, ya, amiga. Pero es que hay que conocer, ocupado, claro, hay que conocer los principios de la neurociencia. Chicas, acuérdemos que el hombre es visual, es sexual y es una tarea a la vez. En ese momento tu hombre está con los papeles en la oficina, haciendo una presentación, recibiendo al jefe, ve tu mensaje de buenos días y al milisegundo se le olvida. Pero esto no tiene absolutamente Apláudanle, nada que ver. Por favor, a Bárbara La Rosa. Le aplaudimos todos los señores presentes en esta cabina. El público te ama. A ver, pero no las tiene mujeres nada que no, ver, chicas, con que no las quieran, con que no las respeten, con que no sea lo más importante. Simplemente que nos estamos comunicando en lenguaje de mujer. Nosotros lo hacemos porque nos gustaría que nuestro hombre no lo enviara, pero el cerebro de un hombre es diferente. Así que te voy a enseñar cómo mandar un mensaje impactante. Va a estar muy matón este momento. A ver, niñas, súbale al volumen de su radio porque la Bárbara de la Rosa, que es coach de vida, que apoya a hombres y a mujeres y especialmente en cuestiones afectivas, les va a decir cómo mandar un WhatsApp que tenga respuesta. Creemos, vamos a crear una imagen impactante en su cerebro, para que en ese momento pueda desatender todas esas tareas que está haciendo y poner la atención a la tuya. Te lo van a agradecer todas las empresas y los jefes de todo el mundo. A ver, dilo, ¿cuál es? Abierta, chicas. En vez de mandar un mensajito de buenos días, vamos a crear esa imagen. ¿Qué te parece algo como, hoy soñé contigo y el changuito tapándose los ojos? En milisegundos, él se imaginó una escena erótica, tú y él, y el jefe le valió un cacahuate. Se ríen, muchachos, pero dígame si no, van a poner atención. Yo sí contestaba hecho mal, perdón. Inmediatamente, sí, aprobado. Okay. O sea, si tú me dices, anoche soñé contigo, cositas, y el changuillo, ¿qué es el changuillo? El mono café que está ahí. Sí, que está tapándose pues los ojos. Yo no como, mando monos, no a mí cuando me mandan monos yo pongo edificios, yo siempre contesto con edificios o lo que encuentro. A ver, pero el changuillo con los ojos, ese café que está con los tapados. Ajá, o en vez de, a veces nuestro hombre tiene un minuto y nos manda un mensajito de ¿qué haces? Y nosotras aquí barriendo, viendo la novela. Esa imagen no es nada impactante, pero ¿qué tal? Tú, pero Bárbara, ¿qué tal si le digo, aquí haciendo sentadillas, hace mucho calor, mi amor? Dime si no en ese segundo te imaginaste a tu mujer en chorcito sudada y esa imagen sí que es impactante. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una segregación de testosterona y dopamina en el cerebro de nuestro hombre que lo va a mantener interesado en la conversación. Sé que esto va a decir, ay no, pero es que lo estamos manipulando. Chicas, aceptemos, el hombre es visual y sexual y esto lo podemos utilizar a nuestro favor, a nuestra conveniencia para mejorar nuestra relación. No quiere decir que vas a basar tu relación en esto, pero sí es importante que llame su atención de esta manera y ahora sí, ya le dices que tiene que traer la leche, por favor, cuando regrese de la oficina. ya después de que y cuando te pregunte, ¿qué soñaste, bebé? ¿Qué contestas? Ahí, pues échale una imagen impactante. Bueno, pero cuando no soñaste nada así erótico, pues le dices la verdad. Ay, no, soñé que fuimos a ver a tu mamá y que... pero ya lograste que se comunicara contigo. Exactamente. Aparte, si no, también eso influye que si no tienes alguna imagen real impactante, ¿qué onda con tu vida, amiga?
O sea, si no haces nada interesante para tu hombre, pues con razón, a veces no quiere platicar contigo. Porque tu vida como que está muy insípida. Pues está muy aburrida, o sea, siempre es lo mismo, muy de rutina. Tengamos en cuenta que nuestro hombre necesita esa novedad, necesita esos retos para mantenerse interesado en la relación. Y eso sí, chicas, nos toca echarle un poquito de coco con eso. Así o más claro con mi querida Bárbara de la Rosa. ¿Dónde te puede encontrar el público femenino y masculino? En mi Facebook es Coach Bárbara de la Rosa, o mi página de internet que viene todas las ligas. También tengo mi canal de YouTube donde viene mucha información de cómo piensan los hombres y cómo piensan las mujeres, en barbaradelarosa.com.mx. barbaradelarosa.com.mx. Te agradezco que hayas estado hoy en El Placer de Vivir, y de verdad te tengo que decir, hasta tartamudeé, que lograste poner, que pusiera atención, y si me llegaran mensajes así, cállate, me reporto inmediatamente, golosa. Ahorita volvemos, no te vayas, estás en El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir presenta, Por El Placer de Estar Conectado, con Joel Garza. Gracias, doctor. Como siempre, es un gusto estar aquí en El Placer de Vivir, por supuesto, en El Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza y, como cada semana, les cuento cuestiones de tecnología, aplicaciones, redes sociales. Y hoy les platico acerca de WhatsApp y funciones que son imperdibles para aquellas personas, y para algunos se trata de una cuestión poco importante. Sí, sobre todo conocer el total de mensajes y los mensajes que intercambiamos. Pero si tienes algo de curiosidad, seguro tú vas a querer saber la cantidad de mensajes que has intercambiado con tu amigo o con tu amiga o con tu familia a través de WhatsApp. Tú lo puedes hacer de una forma muy sencilla, rápida. Váyanse a ajustes, después váyanse a cuenta, al uso de red, donde tú vas a poder encontrar no solo la cantidad de enviados, sino también de los mensajes recibidos. Y aquellas personas, sí, a mí también me pasa, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos las conversaciones grupales, e incluso mientras nos encontramos trabajando o nos encontramos estudiando, recibimos muchos, muchos mensajes. Ya, hombre, póngalos en silencio por 8 horas, póngalos en silencio por una semana, o también por un año. Solamente tienen que irse a opciones, y en las opciones de conversación que te interese, y las puedes silenciar. Y además, para aquellas personas que se preocupan de su última conexión y que no lo sabían, WhatsApp las puede ocultar. De las demás personas pueden revisar nuestras conexiones. No es nada agradable, como ya se los comentaba, y por supuesto, es por eso que te recomiendo que ocultes este sistema que muestra tu última conexión, para que nadie más sepa cuándo te has ido. Y es que tú lo puedes hacer sin problemas. Váyanse a ajustes de privacidad, así de simple. Váyanse a ajustes de privacidad y ahí lo pueden hacer. El cambio de número de WhatsApp también es algo muy importante para aquellas personas que saben o que no saben que WhatsApp sirve de un número telefónico. Sí, WhatsApp se sirve de un número telefónico para generar una nueva cuenta, y es por eso que no te limita a no poder cambiarlo. Pero sobre todo, si has comprado algún nuevo teléfono, tú puedes tener la opción de poder modificar. Y además, lo más importante es que también puedes personalizar las notificaciones de grupo. Si quieres que tu WhatsApp esté más personalizado que de costumbre, tú puedes establecer diferentes notificaciones para las conversaciones grupales. De esta forma, tú te puedes ir a las opciones de conversaciones grupales que te interese personalizar, y dentro de ellas a la información del grupo, las personalizas, las notificaciones, donde vas a poder encontrar muchas, muchas interesantes posibilidades. Y ya lo último que les puedo mencionar es que WhatsApp ya está disponible para la versión web desde hace algunos meses, para aquellas personas que todavía, de hecho, están en su oficina y están todavía pegados al celular. Simplemente conéctenla desde su PC, desde su ordenador, y pueden estar, miren, así, checando sus correos electrónicos. Así de fácil. Soy Joel Garza. Si quieres alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, algún comentario, me puedes escribir en mi cuenta de Twitter, @JoelGarza_. Y en mi Facebook le das like a mi fanpage. Me buscas como Joel Garza Oficial. Saludos a toda la gente que nos escucha en México, en la República Mexicana, en Estados Unidos y en Argentina. Y por supuesto que siempre están atentos a Por El Placer de Vivir. Sigue disfrutando de tu día. Es único, y sigue aquí en El Placer de Vivir. Hay tantos mensajes que decimos por WhatsApp o que nos decimos personalmente, y que estamos insinuando que nos tiene sin cuidado lo que venda, con lo que venga. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo, después te hablo. Eso. Generalmente es ahí te ves. O sabe cuando ponen algo, doctor, en un grupo que nadie respondió. Oigan, ¿cuándo nos vamos a ver? Y todos lo leen y toda la palomita se pone azul. Yo al último lo que aplico, les mando un meme que tengo de una doble palomita y les pongo visto. Y nos burlamos todos. Pues claro, nadie lo peló. O sea, nada más él quería verlos. Sí. Y los demás no querían. No, todos lo vieron. Es que estamos ocupados, doctor. Es que, oye, la mayoría de las veces, oye, te hablo luego.
Es que no te van a hablar. No te van a hablar, hombre, ya. La mayoría de las veces no te van a hablar. Háblales tú si quieres. Independientemente de todos los aciertos y desaciertos a través de esta nueva tecnología, también el teléfono, como lo mencioné hace unos días, puede ocasionarte problemas bien graves en la columna vertebral. Sobre todo en la región cervical, en el cuello, si no acostumbras a enderezarte o a ver tus mensajes también de una manera no tan inclinada por la cabeza. Me refiero a esa inclinación que tenemos. Normalmente a 15, fíjate, cuando la cabeza está erguida, como lo mencioné hace unos días, son 5.4 kilos los que un adulto sostiene de peso de esa cabeza. Si la inclinas 15 grados, es el equivalente a 12.2 kilos. Si la inclinas 30 grados, el equivalente a 18 kilos. Inclinada 45 grados, 22 kilos es lo equivalente, esos 5.4 que normalmente pesa cuando estás en forma erguida. Pero si le inclinas 60 grados, ese es cuando estás agachado con el teclado muy pegado a tu abdomen y estás con la cabeza completamente inclinada, que serían aproximadamente 60 grados de inclinación, adivina cuántos kilos estás sosteniendo. 27, el equivalente a 27.2 kilos. Y eso hace que puedas tener lesiones en tu columna cervical, en la columna vertebral, específicamente en la región cervical. Digo, si este tipo de información no le tomas la importancia de vida, oye, pues va a pasar el tiempo en que yo sí creo que los humanos vamos a cambiar en nuestra manera de caminar. Vamos a estar con el cuello inclinado, de tanto que estamos con el celular en la mano. Bueno, espero que esta información te haya servido y gracias por permitirme acompañarte en el placer de vivir. No sabes con qué gusto transmitimos este programa a nombre de todos los que lo hacemos posible. Joel Garza, César Lozano, Mario Almaguer, mi asistente que también me apoya en este programa, y también a todos los operadores de audio en la República Mexicana, en la gran cadena nacional e internacional MBS. Muchas gracias. Saludos a mis amigos de Veracruz, de Zacatecas, específicamente en Fresnillo y en Zacatecas Capital, donde estamos en sintonía en Exa 100.5. Y gracias Chiapas, gracias Campeche, y mis amigos en Coahuila y Durango. También les saludo con todo mi aprecio. Vamos, ya nos vamos. Yo quería irme a una pausa, pero ya no. Ya se acabó el programa. Tenemos una cita. Ya conoces el horario, conoces la estación. Que mi Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave generalmente no es lo que nos ocurre, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.